El jueves entra en vigor un nuevo toque de queda. Los ciudadanos que lo contravengan serán realojados en la Plaza Apolo. ¿Qué hace que algo sea como yo? Me paso el día viendo genes y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que
para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno. Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. Te he cambiado, oh señor, por Mammon. ¿Y qué he ganado? ¡No puedes copiar! ¡Incluso aquí abajo! ¡En las tinieblas! Lo llevé por ti, padre. ¿Qué? Te encontraré, pecador, y cuando lo haga... Incluso a kilómetros bajo el agua. Él lo ve todo. Lo ve todo. Te he cambiado, oh señor, por Mammon. ¿Y qué he ganado? ¡Nos hemos alejado de ti! Thank you.
¿Por qué me has abandonado? ¿Qué? ¿Crees que soy tan predecible? Gracias.
10 años que llevo en este tugurio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Wobbly ha empezado a aguar este horrible vino. ¡A aguarlo! Cuando me encargué con él al respecto, me dijo, Pierre, no te preocupes, el agua es destilada. Podría ser peor, podría cogerla directamente del mar. ¿Por qué llevar estas máscaras? Quizá una parte de ellos recuerde cómo eran, qué aspecto tenían, y se avergüenzan. Kilómetros bajo el agua. Lo ve todo. Lo ve todo. Su luz brilla incluso. Nieblas. ¿Por qué me has abandonado? Las niñas deben permanecer funcionales para producir Adam de forma efectiva. Esperaba poder sumirlas en un estado vegetativo para que fueran más manejables. Me siento muy incómoda a su alrededor. Aún con esas cosas implantadas en sus barrigas, siguen siendo niñas. Juegan y cantan. A veces me miran y no paran.
veces sonríe. ¡Vuelve! ¡Nos hemos alejado de ti! Aquí abajo. Y sabrás que soy el... ¡Ah!